La práctica de un deporte fortalece física y mentalmente al cuerpo, pero también se traduce en disciplina y un mejor comportamiento. El fútbol es uno de los deportes que más se practica y en Martínez de la Torre, la escuela para porteros Gardu 79, trabaja con niños, jóvenes y adultos. Pero indudablemente ahorita en época de verano tenemos esta oportunidad de poder entrenarlos, de poder trabajar con ellos, de estar un poquito más en la mañana con ellos, por lo que regularmente no podemos, pero hemos estado trabajando con la planeación y la estructura de los entrenamientos para que ellos se sientan cómodos desde el inicio. A 2 años de estar en funcionamiento, este centro de formación ya ha dado excelentes resultados con 3 jóvenes que forman parte de las fuerzas básicas de equipos de primera división profesional, ya que se tiene la visita de los visores en esta región. Tenemos contacto con el Club Toluca, con el Club América, con Pumas de la Universidad, con equipos ya representativos de la República y de la Liga MX, e indudablemente vendrán otros, Cruz Azul, Pachuca, pero ahorita hemos tenido ya incursión de 3 jugadores, 2 jugadores al Club América, que ya son parte de las fuerzas básicas del Club América, y un jugador que ya está también en la sub-18 de Pumas. Durante esta temporada vacacional, más niños se afiliaron al centro de formación Gardu 79. La invitación es para que papás y mamás lleven a sus hijos a entrenar este deporte y puedan llegar a ser grandes porteros. Desde Martínez de la Torre, para más deportes, José Sarmiento.